El templo de Hecat, hay una relación muy estrecha con la capilla de Tlaloc, dios de la lluvia, y Hecat pues es un ayudante, es quien barre los caminos o barre el cielo, ¿no? con los vientos, y sopla muy fuerte y ayuda a Tlaloc para que se genere la lluvia. Fue posible precisar la ubicación del templo de Hecat y su orientación hacia el oriente, y que está centrado con la capilla de Tlaloc en el templo mayor. Entonces, creo que nos está dando información pues muy amplia, y estamos entendiendo pues esa relación simbólica entre estos edificios y el templo mayor. Lo que vemos es que no están independientes, o que hay una interacción a nivel religiosa entre estos edificios, como es el caso también del juego de pelota. Había pues diferentes juegos de pelota. Este es uno de los más importantes, y seguramente es el que menciona Sahagún, que se conocía como el Teotlaxco, el que quiere decir el juego de los dioses. Aquí es donde se llevaban a cabo estas actividades, y era el juego de pelota más importante, que estaba relacionado con la capilla del dios de la guerra, ¿no? Incluso por ahí las fuentes mencionan que Cortés tuvo la oportunidad de poder presenciar un juego de pelota, ¿no? Y es muy probable que haya sido aquí mismo. Se encontraron 32 cervicales, que son de individuos jóvenes. Hay incluso hay de adultos, de adolescentes y de niños, ¿no? Conforman estas cervicales que fueron ofrendadas al juego de pelota. Estamos en un espacio sagrado, ¿no? Donde se encontraban los templos, los principales edificios de la ciudad de Tenochtitlan, y que la gente que anda caminando en la calle, que anda por en la calle de Guatemala, o las diferentes calles de aquí, de alrededor, pues están caminando sobre vestigios arqueológicos. Debajo de donde caminan se encuentran restos de estos edificios que conformaron el recinto sagrado de Tenochtitlan.